Importantísimo, importantísimo porque realmente mucho del trabajo de investigación que hacemos está dirigido a la conservación y si no tenemos una buena idea de cuál es el estado real de conservación de las especies, podemos tener trabajos mal dirigidos, ¿no? Dirigidos a especies que realmente no están amenazadas o pensando que una especie está libre de amenazas cuando puede ser completamente lo contrario, ¿no? Entonces, realmente para todas las investigaciones y todos los biólogos que queremos hacer un impacto en conservación, esto es un paso fundamental.